que luego no nos dejan aparcar, como una cerrada, aunque por fin eso ya se ha solucionado. Y luego la gente aparca donde le da la gana. Aquí en medio pista un coche, más abajo otro. Pero esto qué es, por Dios. ¿Qué pasa? ¿No hay parking o qué en esta estación? Madre mía. Dejad un segundo aquí los esquís, que os quiero enseñar una cosa. Mirad, lo que parece ser el invento del trineo de alguien, con una canasta de esta de plástico de juguete. ¿No se la pueden llevar a casa aunque se les haya roto o qué? No está roto siquiera, está hinchado. No sé. Que se la lleven a casa. No dejarla aquí tirada. No, la gente ahí limpiando. A ver si se ve. Limpiando las cornisas. Para que no se caigan por el peso. Bueno, toca un fuera de pista por aquí. A ver qué tal, el último del día ya. Y nos vamos para casa a ver si conseguimos llegar. Bueno, última bajadica del día. Vamos para allá. Es que me he pisado la cola del esquí. Esa, puesto. Vale. A ver, esto es un fuera de pista como aquel que dice, de aquella manera. Y vais a flipar aquí, mirad. ¡Toma! 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 ¡Ey! Y no llego. Mierda. Bueno, ¿cuándo habéis visto llegar así a casa a madrileño? Ahora voy a poner el guante. Si lo pongo bien, lo mismo abro. No he hecho esto ni con los pies. Y menos mal que quite la nieve, si no, no abre. No sé si va a poder bajar. Madre mía. Ay. ¡Epa!
por ahí podré.